Bienvenidos al archipiélago Los Roques, Venezuela. Este paraíso tropical está conformado por 350 islas y cayos. El más grande, donde está el pueblo y el aeropuerto, se llama el Gran Roque. Ahí se agarran las lanchas llamadas peñeros para ir a las islas más pequeñas. Por las tardes, es casi obligatorio ir a los restaurantes frente al mar para tomarse un cóctel mientras se ve el atardecer. En el segundo día comienza nuestra aventura gastronómica. ¿A dónde es que vamos? A Noronquí. Hoy es mi cumpleaños y estoy en el lugar más bello del mundo. Miren esta maravilla. Vamos a hacer snorkel, vamos a buscar langostas, pulpos, botuto, lo que encontremos para hacer un ceviche ahorita con repito. Tuvimos la suerte de conseguir los mejores pescadores roqueños. De ellos aprendí cosas súper interesantes, como por ejemplo, donde abres un botuto y dejas la concha, más nunca regresan los botutos a esa zona. Por eso, solo se consiguen en aguas profundas o muy alejadas de la civilización. También aprendí que las langostas solo salen de noche y de día se pueden encontrar encuevadas en los corales. Qué sorprendidos estaban al ver esta belleza caminando por ahí de día. Aunque no son de este ecosistema, últimamente los roques tienen muchísimos peces león. Además de ser venenosos y peligrosos para los humanos, ellos acaban con el coral, por lo que es una lástima verlos por estos mares. Bueno, quitando lo bellos que son, es una lástima. Aprendí que puedes reconocer dónde hay un pulpo porque alrededor del coral donde viven puedes ver con facilidad decenas de conchas de caracoles que han comido. Las ostras se consiguen pegadas a las ramas de las plantas marinas. ¡Ostras! Las ostras roqueñas tienen un color dorado bellísimo por dentro. En ningún otro lado del mundo he visto ostras así. Ya de regreso, nos prepararon un rico ceviche de botuto y pulpo. El botuto tiene un sabor muy delicado, un poco dulce, delicioso. Ese día descubrí algo que aún me tiene fascinada. Hola. Hola. En casi todas las islas, los roqueños tienen pequeñas cocinas improvisadas con escombros que el mar trae a la costa. En todos los años que llevo yendo a Los Roques, nunca había visto una, a pesar de que siempre han estado allí. Esta es sin duda la cocina con la vista más bella que he visto en mi vida. Thank you.
ese tiquí. En una pequeña olla y con agua de mar cocinaron las langostas. ¡Qué almuerzo tan mágico tuvimos! Todo lo habíamos recién sacado del mar. No vale, esta es la mejor comida del mundo entero. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué estás comiendo, Nico? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Tan rica? Al día siguiente fuimos a los cayos más lejanos al Gran Roque. Ahí pude ver los tonos de azul más lindos que mis ojos jamás hayan visto. Llegamos a Dos Mosquices, una pequeña isla donde hay una estación de biología marina. Ahí crían a las tortugas desde que nacen hasta que cumplen 2 años, cuando son menos vulnerables y tienen más posibilidades de sobrevivir. En los Roques hay 4 variedades de tortugas. En el centro tienen 3, pues una de ellas es muy grande para la capacidad de las instalaciones. De las tortugas de Carey solo tenían una, pues esta especie está en extinción. Con su caparazón hacen lentes, objetos de bisutería y uñas de guitarra. Jamás se debe comprar algo hecho con carey. Los consumidores somos los primeros responsables de estas malas prácticas. Cerca de Dos Mosquices queda Cayo de Agua. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ahí también tienen una cocina. La cachúa es el pescado perfecto para este tipo de cocción, ya que su piel es súper dura y protege la carne de las altas temperaturas de las llamas. El pez león lo filetearon y nos los prepararon de cena en la posada. Cayo de Agua recibe su nombre porque asombrosamente tiene pozos de agua dulce cerca de las palmeras. Antes de que hubieran plantas desalinizadoras en Gran Roque, los locales venían a lavar su ropa y llevar agua dulce de regreso a sus casas. Me dicen que a pesar de que varios científicos han ido a investigar, todavía nadie entiende cómo hay agua dulce en la isla. Otra particularidad de este cayo es cómo se unen 2 orillas en una de sus puntas. El último día le alquilamos a los amigos de Play Los Roques tablas de paddle y equipos de kite. Vicente y yo aprovechamos también nuestra última oportunidad de hacer snorkeling. Había mar de fondo, mucha corriente y poca visibilidad. Pero eso no nos impidió ver algunas langostas pequeñas en su hábitat natural. Y hasta pudimos ver otras cosas que parecen invisibles a los ojos. De a momentos, nos encontrábamos rodeados de cientos de aguamalas. Afortunadamente, esta variedad no pica ni hace nada. Por las tardes, en el Gran Roque están los chamos pescando en el muelle. Pescan catacos que luego llevan a sus casas para comer fritos. Por las noches, juegan fútbol en las calles de arena.
Yo estoy contando los segundos para volver a este paraíso tropical que tantos recuerdos bonitos nos dejó. No olvides suscribirte a mi canal para ver muchas recetas y próximas aventuras gastronómicas.